Les pedí que me mandaran sus problemas por Instagram. Que si no me sigues estoy como arroba el Gonzo. Y yo se los voy a resolver mientras paso el juego más difícil del mundo. Reprobé 4 materias. Órales, muchacho, pues yo que tú dejo la escuela. Es que sí, o sea, soy bueno. Siento que ya no puedo con la universidad. Salte de la escuela. Es que es sencillo. No, espérate. Bien. Checkpoint. Te digo, creo que la universidad puede llegar a ser complicada, sobre todo si no estás estudiando lo que te gustaría estudiar, ¿sabes? Yo, genuinamente, bueno, esa fue una de las razones más importantes por las cuales no estudié la universidad. Otra es porque me hice youtuber. Ponle, si me dijeran hoy que ya tengo 26 años, ¿qué te gustaría estudiar? Pues igual y estudiaría, por ejemplo, psicología, ¿no? Pero aún así, estudiando psicología, no estoy 100% seguro de que a eso me gustaría dedicarme, ¿sabes? Digo, yo soy muy feliz con la carrera que tengo. ¡No! Yo soy muy feliz con la carrera que tengo. La mayoría del tiempo me siento triste y no sé por qué. Pues no estés triste. Fuera de broma. Ok, ya, lo pasé. Bien. Lo que te recomendaría sería que fueras a terapia o a algún lugar donde te puedan, pues, diagnosticar, tal vez con un psiquiatra. Yo en algún momento también me tuve como muy triste. Fui a terapia, fui con una psicóloga. A mi tercera sesión me dijo que, o sea, que ella consideraba que necesitaba antidepresivos, pero que queríamos tener una segunda opinión. Fui con un psiquiatra y me dijo, sí, necesitas tomar antidepresivos. Entonces yo tomo unos antidepresivos. Chumbaracara. Que la gente luego dice, ¡ay! ¡Uy! Bueno, la gente luego dice así como de, ¡ay no! Los antidepresivos, que te como... ¡Oh! Lo logré. La gente dice así como, no, que los antidepresivos como que te hacen daño. O como que la gente es muy escéptica respecto a los antidepresivos. Yo los que tomo, o sea, hay distintos niveles. Yo, los que tomo son unos que no necesitan ni receta. Me tomo una pastilla al día, ¿sabes? O sea, y es como simplemente como para nivelar los químicos de mi cerebro. Entonces sí, terapia. A mi compa y a mí nos gusta la misma chica. Uy, espérate. Mira, ahí te va. Este es mi consejo neta. Si es un compa tuyo que dices, güey, a este güey lo quiero tener el resto de mi vida, aléjate de la morra. No vale la pena. ¿Cómo le hago para pasar esto? Ah, ok, ya entendí. O sea, mira, la única razón por la cual debas de seguirle hablando a esta morra... Espérate. Ok, la única razón... ¡Ay, Jesús! Bueno, las únicas dos razones por las cuales deberías de seguirle hablando a esta morra o de intentar algo con esta morra: una, si la morra neta te encanta, y dos, si tu amigo no es tanto amigo. Si no, ni lo hagas, no vale la pena. Es que soy tonto, es que lo sabía. A ver, otro problema. 2x más 15g menos 2 es igual a x. Lo que tienes que hacer es despejar la x. Y eso lo puedes hacer con la fórmula de x es igual a x. De nada. Es que esto... necesito callarme el hocico. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Güey, me la aventé a la viva México. Tengo estreñimiento. Mira, si yo no paso... Ave María, dame puntería. Ay, Jesús. A la primera, güey. Mira, si paso esto a la primera, vas a poder hacer popó hoy, sin ningún problema. Ave María, cuando serás mía. Sí. Esa no cuenta. Mira, te voy a dar otra oportunidad. ¡No! Tengo muchas cosas por hacer, pero también me siento muy cansada para hacerlas. Bienvenida a mi vida. ¿Por qué crees que soy youtuber? No. ¿Por qué crees que estoy jugando este puto juego de mierda? Tengo que grabar otro video y tengo como 100,000 cosas que hacer, pero prefiero jugar. Lo que tienes que hacer es simplemente jugar, porque esta mierda te va a hacer enojar como nada más lo hace. Y después regresarás a tus problemas normales y los harás feliz, porque nada es más horrible que jugar a este puto juego. ¡Ay, Jesús! Si la pienso, la cago.
Ahí la pensé y la cagué. Fíjate, te lo juro que la pensé. Te lo juro que la pensé. Ahorita no estoy pensando, soy tonto. 1 más 2 es 2. Más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más Ave María, David Bisbal es el mejor cantante del mundo. No puede ser que la vida no me haya puesto en ese lugar cuando yo te dije que debía de estar en este. Ay, güey, mi corazón está latiendo así. Mi novio, novia, no sé, mi ya no me quiere como antes. Salimos hace poco, no quiso que le agarrara la mano y me negó un beso. Híjoles persona. No me distraigas. O sea, yo diría que la mayoría de las veces cuando alguien se niega como a darte un beso y es tu pareja, ¿sabes? Así como de mucho tiempo, yo diría que es porque tal vez tiene otra, o sea, otra persona como que está entrando dentro de su corazón, lo cual sería un poco triste. O simplemente como que, no sé, está enojada contigo, está enojado contigo, o sea, no sé, y como que lo heriste de alguna manera que, pues que tal vez nunca antes la habían herido. Puede que sea alguna de esas dos. Yo lo que te recomendaría sería háblalo. Dile, oye, mira, la neta, o sea, te siento raro. El otro día no me agarraste la mano, estás como distante, bla, bla, bla. ¿Está todo bien? Y ya, pues, si te dice que está todo bien, pues espérate una semana. Si no cambia, pues ya, o sea, termina la relación. O sea, creo que enfrentar la situación muchas veces es lo que no queremos hacer, pero pues es lo necesario, ¿sabes? Y si me piden espacio, les doy espacio, pero prefiero saber qué es lo que pasa. El dinero. El problema es el dinero. ¡No! Voy a ser como de estos típicos coaches de dinero, ¿no? La gente piensa que el dinero es un problema. Tú lo que tienes que hacer es hablar distinto sobre el dinero. Si tú hablas sobre el dinero y dices que el dinero es un problema, entonces el dinero será un problema para tu vida. Pero lo que tienes que hacer, porque siempre están como en drogas, ¿no? O sea, siempre están como de... ¡Lo que tienes que hacer! Pero observa las palabras que usas. Nada, ya, por arriba, tiene que ser por arriba. Ya lo tengo más o menos dominado. Tan mal gamer soy que llevo 20 minutos jugando esta mierda y ya me duele la mano. Viene el Checo Pérez. Este es el momento que todo el mundo había esperado. Todo México lo está viendo. Viene Checo Pérez. Se burla uno, se burla otro. Es que ahí me vine muy arriba, güey. Tenía que esperarme una más. Creo que de aquí no salgo, ¿eh? Estoy enamorada de un chabón y él gusta de mí, pero hasta ahí y nos comemos, pero nada más. Además, él aún se ve con la ex y se la come por ahí. Y cuando se ven al día siguiente me dice que seamos solo amigos. Y yo le dije que la cortara, que me dejara sola, pero él insiste en ser mi amigo. Aléjate, dile, ya no me hables, o sea, ya no me hables. Y si me hablas te voy a meter una orden de restricción. Sí. Ponte así. ¿Por qué? Porque los güeyes no entendemos que el no es no. Deberíamos de entenderlo, estoy de acuerdo. A los güeyes se nos debería de enseñar que cuando una morra dice que no, es no. Pero en lo que a los hombres se nos enseña que tenemos que respetar eso, tienes que verte tal vez más drástica con este pendejo. Si me sigues hablando, te voy a poner una orden de restricción. Fin. Y tú, vato, si estás viendo esto, la morra ya no quiere saber nada de ti, ¿ok? Si te dice, déjame en paz, la dejas en paz. Fin. No pienses, es que me está diciendo eso para hacérsela difícil. No. Te lo está diciendo porque no quiere que le hables. Cállate, hocico. Y vete. Y ya no le hables. Fin. Este es el momento que todo México había... Este es el momento que todo México había esperado. Viene Checo Pérez. Es una... La gambetea Messi. La gambetea Diego Alejandro Messi Maradona. La gambetea viene y lo tiene con todo. Lo tiene. Me cago en la puta, güey. Es que ya me desesperé. Puto juego de mierda. He muerto 163 veces. Nada le preocupa. Creo que mis celos son una maldita bomba que hará que mi mente muera. No es nada sulfuricón. Híjoles, mira, ¿qué te digo, hermanazo? Ahí te va. Esta es mi teoría sobre los celos. Pon atención, que esto va para todos ustedes. La verdad no lo sé, me estoy aventurando con este comentario, ¿eh? Creo que son instintivos. Creo que es normal sentir celos, pero los celos es como el primer sentimiento que vas a sentir. ¿Me explico? De sentir celos no tienes el control. Ya lo pasé, gracias. Tienes el control... de qué haces con esos celos. Yo soy, o sea, siento celos, claro. O sea, he sentido celos. Pero nunca se le ha armado de pedo a mi morra, ¿sabes? Nunca, güey. ¿Nunca? Tal vez de alguno que ahí sí ya me brinca un poco más. Y digo, este güey se quiere pasar de listo. Y nada más le digo, oye, igual y este brother se quiere pasar de listo con... Y ya, ¿sabes? Pero tienes que confiar plenamente en tu pareja. Y tienes que confiar plenamente en ti.
Me siento culpable por cosas que le hice a mi novio, pero ya me perdonó y sigo con la culpa. Perdónate a ti. Perdónate a ti. Él perdona a uno mismo. Si él ya te perdonó, tienes que perdonarte a ti. No necesitas seguir sufriendo. Y si no te perdonas, termina la relación, güey. ¿Por qué? ¿Para qué? No, es que esto es imposible, güey. O sea, no, no, es que esto es imposible. Imposible. Jamás en la vida voy a pasar esto. Jamás. Jamás. No tengo amigos XD. Aquí tienes a la flanmilia. Y todos somos tus amigos. ¿Sí o no, mis flanes? Pongan aquí abajo en los comentarios que todos somos amigos aquí. Mi mamá no quiere que esté con mi novio porque dice que es agresivo. Pues, las mamás casi siempre tienen razón en cuanto a eso, ¿sabes? Tiene más experiencia que tú, yo le haría caso. Termina esa relación. Tu novio, o sea, si tu mamá dice que tu novio es agresivo, no mames. Cuidado, cuidado. Las mamás tienen muy buen ojo. Imposible, güey. Tal vez otro día lo complete. Si quieres ver otro video, pícale aquí. Si quieres ver nuestra reproducción, pícale aquí. Y si quieres suscribirte, pícale aquí. La flanmilia somos muy buenos amigos todos, así que suscríbete. Somos muy buenos amigos aquí. Me faltaba uno. Me estaba cambiando y cuando me estaba subiendo, el cierre del pantalón se me atoró un huevo. Ouch. Espero que estés bien.